La reforma de telecomunicaciones generó una nueva realidad en nuestro país. ¿Hasta dónde hemos avanzado? ¿Qué es lo que está pendiente? ¿Qué es lo que podemos esperar tanto de los ciudadanos como de las empresas y, por supuesto, también del ente regulador? Por eso tenemos en la billetera hoy a Adolfo Cuevas Teja. Él es comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Hace 3 años México empezó a hacer grandes transformaciones, las reformas estructurales, entre ellas la de telecomunicaciones. Parte de esta reforma constituyó en la formación del Instituto Federal de Telecomunicaciones como el ente regulador de una de las industrias de mayor peso en el futuro económico y social de este país. Para hablar precisamente sobre las asignaturas pendientes y de lo que se ha avanzado en estos 3 años, tenemos hoy como invitado a Adolfo Cuevas Teja. Él es comisionado, uno de los principales miembros de este instituto que, por supuesto, tienen mucho que platicarnos. Adolfo, qué bueno que estás. Bienvenido, Adolfo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Alicia, Mauricio, Oscar, muy amables. Muchas gracias. Aquí lo más interesante es que ojalá nos cuentes cómo vamos a 2 años. Bueno, son ya tres años de la reforma constitucional, dos años de la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión, y particularmente si es sostenible que sigan los bajos precios. O que sigan bajando los precios, que es realmente lo que nos interesa, ¿no? Que van para abajo. Que la competencia se fortalezca. Porque también hay que modernizar las redes, ¿no? Sí, porque además pues también puede que el dólar le impacte. Yo pienso que ustedes tocan un tema central, los precios. Porque justamente esto es lo que interesa a los consumidores. En este nuevo escenario, ¿hacia dónde vamos? Es decir, ya se disminuyeron en promedio el 30% los precios, que lo vemos en pero que tu no paquete se ha celular disminuido es más en 30% el número de usuarios del grande. O sea, yo no sé, pero al final de cuentas apenas se dieron a conocer un 7, los resultados 8, ¿no? De América Móvil la semana pasada. Y me parece que los datos son extraordinariamente reveladores, 78.5 aunque se le millones cayó, de unidades conectadas. Aunque se le cayó, ¿no?, la utilidad 26% en lo que va del año, que también es parte de ese efecto, ¿no? Se acortan los márgenes. Porque nos bajaron el precio, pues qué pero bueno, qué bueno, porque, o sea, que se les baje la utilidad porque te cae el precio bueno, al consumidor, porque, mira, ¿no? En vez de tener un teléfono, hasta el perrito ya trae su... O que a lo mejor te cobren más y te den mejor servicio. Que ese es otro tema que queremos tocar. Estoy muy interesado escuchándolo. Realmente podemos seguir por ahí, pero déjenme hablar un poco sobre el tema de las grandes empresas que fueron objeto de una regulación especial asimétrica. Hablemos sobre todo del sector telecom, porque en el sector telecom se concentraba una mayor atención a los problemas de competencia. ¿Qué ha cambiado en los últimos 2 años y medio desde que el instituto está trabajando? Ay, pero ¿cuándo se ha visto que en un país... En ningún lugar del mundo. ...el cambio sucede en 2 días? Bueno, pero en México sí se quiere así. Dicen, no, ya las pinches reformas estructurales no funcionaron. No, por eso se toman generaciones, 10 años, 20 años. Tienes a la opinología diciendo, no, es que esto ya no sirve. Yo creo que eso tiene que ver con el servicio, porque ahí todavía tenemos mucho en qué avanzar. El otro día Alicia subía a redes sociales, por ejemplo, en una aplicación para saber qué tan rápida está tu red, ¿no? Está buenísima. Y yo veía, por ejemplo, que en mi celular era más rápido que, por ejemplo, el internet de mi casa. Y debería de ser al revés, mucha fibra óptica y tal, pero no está pasando. ¿Qué onda con el servicio desde la labor que ustedes hacen? Lo estamos haciendo también. El gran detonador de la mejoría en calidad es la competencia. Por ejemplo, el reporte, esto es muy afortunado y debemos sentirnos razonables, no completamente orgullosos de lo realizado. No por ser yo un regulador, sino como mexicanos, porque actuamos en la dirección correcta todos. Al opinar, al influir en la toma de decisiones, fuimos en la dirección correcta. El último reporte, un reporte oficial de un grupo especialista en telecomunicaciones para Latinoamérica, señala que el internet en México ya es el más rápido de América Latina. Hace 3 años estábamos quinto, sexto lugar. Estábamos abajo de incluso de algunos países. Tenemos capacidades de 100 megabytes. Pero ahora esta capacidad, ¿qué tan disponible está? Porque es cierto, en las zonas urbanas tenemos pues Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Toluca. No voy a decir tampoco a Tlacomulco, porque allá también lo traen. Ay, Mau. Pero hay lugares donde la señal está más débil, pues que Popeye sin espinaca. Del país, ¿no? También en la competencia ha impulsado eso, Mauricio. La entrada de AT&T es muy relevante para nosotros. AT&T ofrece y lo está realizando a grandes
a marchas forzadas, poner una red con tecnología 4G LTE, telefonía móvil de alta calidad, para 2018 que cubra a 100 millones de mexicanos. Inclusive eso, por arriba de la oferta que le han impuesto como mínimo a la red compartida, que son 85 millones de mexicanos. Exactamente. Entonces ellos van con 85, 100 millones de usuarios. De 100 millones de usuarios. La competencia es la clave y es lo que en el IFT estamos tratando de hacer todos los comisionados. Que el IFT aporta lo que le corresponde, pero es un esfuerzo de la sociedad entera. Yo creo que ustedes desde sus puntos de opinión han estado tratando de influir en que mejore la competencia en México. El Congreso dictó una ley y medidas muy valientes, inusuales, la tarifa cero, eliminación de larga distancia. Que, por cierto, la Corte creo que la va a validar pronto. Respetamos las decisiones de un poder judicial como poder soberano. Esperamos que sea acorde para seguir un mejor desarrollo del sector en México. La larga distancia fue eliminada por decisión del Congreso. Eso le ahorró a los mexicanos las tarifas 20 mil millones de pesos. Intrared, por ejemplo, ¿no? Oye, pero la larga distancia nacional fue eliminada por orden. Pero Congreso. El mercado fue la que eliminó la larga distancia internacional. Por la competencia. Y hoy el mercado migrante, que verdaderamente es el que ventaja, o sea, el que tiene ventaja, hoy la conexión entre los familiares de Estados Unidos y México. Hoy hay grandes beneficios en móvil, por ejemplo, que las dos grandes compañías, América Móvil y AT&T, ofrecen paquetes de cero roaming entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Sabes? Y les voy a contar así 30 segundos, es una anécdota bellísima. Estuve en reuniones con reguladores internacionales y en Europa se están rompiendo la cabeza buscando cómo lograr un roaming en Europa. Uh-huh. Y hacen un plan a 3, 4, 5 años y tienen oposición de todos. Les digo, aquí lo logramos en cosa de semanas. La competencia se la siente el usuario. Esa es la parte que me dices. ¿Y qué tanto tiene que hacer el usuario? Justamente la última encuesta de hábitos de consumo que dio a conocer el instituto demostraba que el 95% de las personas no sabemos cuántos megas tenemos contratados. Bueno, déjate eso, ¿qué son los megas? Es más, ¿cuánto te están costando? Ni siquiera qué velocidad contrataste ni cuánto tiempo. Tenemos una plataforma de comparación de planes que eso permite ayudar a los consumidores a tomar decisiones. ¿Cuál es la página más para que los amigos? IFT.org.mx. Ahí entran y hay un comparador de planes tarifarios. Ahí le pones, o sea, consumidor o comparador de planes. Sí, sí, y ves. O que en el buscador pongan comparador de planes tarifarios y los va a llevar a ustedes. Exactamente, ¿no? Y entonces pueden incluso hablar de sus hábitos de consumo y les hace recomendaciones. Ahora bien, para el usuario, para el consumidor, la aproximación al mercado es intuitiva. Tú sabes si te conviene, si tienes para pagarlo, si tienes la calidad, si llega a donde tú sueles estar, claro, la señal con calidad apropiada, y así tomas sus decisiones. Pero hace falta alfabetización digital, hace falta que expliquemos más cosas y que ayudemos con este tipo de instrumentos. Hay otro tema también de datos que es importante. Tenemos una penetración, nos decías, de líneas móviles importante. ¿Qué ha pasado con el Wi-Fi? ¿Cómo va todo el proceso de apertura y de intercambio entre las compañías para que pueda, a través de la misma red del preponderante, llegarme a lo mejor el cable de otro, ¿no? La compartición de infraestructura y las obligaciones al preponderante. Le llaman esto desagregación del bucle. Desagregación a veces de la última milla. ¿Cómo deshacerse el chongo? Se trata simplemente de que el cable que llega a la casa de los usuarios sea también posible arrendarlo a una compañía diferente para que ofrezca servicios, de tal manera que se pueda infundir mayor competencia en el sector. ¿Cómo va eso? Esa oferta ya fue publicada por el instituto. Estamos esperando que haya una utilización de parte de las empresas. No todas mostraron pero simpatía. Hubo comentarios. Hubo todo un proceso de consulta pública, Alicia. El instituto le dijo que revisara su oferta, ¿no? Sí, exactamente. Hicimos observaciones, pero esa oferta ya está en marcha. Lo que esperamos ahora es que las empresas la empiecen a utilizar. Es una de tantas herramientas, porque ciertamente tenemos mucho que hacer ahí. Oye, ¿no? La red compartida que preguntaba Alicia hace rato, ¿servirá como parece deshacerse el chongo? Es decir, que permita un canal alternativo a todas las demás empresas. ¿Podrán más empresas llegar a los hogares una mayor oferta a través de esta llamada red compartida o cuál es el futuro ahí? Sí, la red compartida es un gran proyecto, muy ambicioso, muy polémico, evidentemente. Pero ¿cuál es, digamos, antes de pasar a la respuesta, cuál es el beneficio para el consumidor o a mí cómo me impacta eso? La red compartida va a cerrar brechas de acceso y de mercado. ¿Por qué? Las brechas de acceso porque se pretende que llegue a lugares donde no llegan otras redes. Puede ser hasta el 95% de la población la que cubra. Así que hasta la punta del cerro. Poblaciones que ahorita no son servidas porque no son comercialmente atractivas. Yo creo que ni ahí van a llegar, para eso tienes el satélite, ¿no? Ay, ¿cómo no? Si llegan. Pero ese es en el diseño. Y como brecha de mercado,
Porque al ofertar, como ustedes saben, adquiere el espectro a un precio menor que el resto de las compañías. Sí, porque se lleva el dividendo digital, ya aprendí. Ándale. Así es, toda la banda 700 con un descuento del 90% en pago de derechos y esperamos que esa disminución en el costo del espectro, que es uno de los más relevantes para la determinación de costos finales de servicios, pueda ser trasladada a usuarios o a compañías que sirvan a usuarios, porque la red no puede hacerlo de forma directa, y que entonces otros operadores tradicionales o algunos móviles virtuales puedan también abrir nuevas brechas en el mercado, puedan cerrar brechas, perdón, abriendo nuevas oportunidades a usuarios que ahorita no tienen acceso. Es un poco como ampliar el espectro de contenidos en el país, claro. ¿No? Que también ha sucedido con los nuevos canales de televisión o con toda la oferta de radio que están poniendo. Otro de los grandes logros, la tercera cadena, ya en marcha desde el 17 de octubre pasado. Y la multiprogramación. Y la multiprogramación, que ya está arriba. Hoy nos puedes ver en muchos programas. No, no te pero lo además esperas cada, en ninguno, ¿eh? TV Azteca tiene los canales espejo, que permite además la incorporación de contenidos. Y ya nos ven a partir de ya, en el 1. No, nuevos contenidos adicionales. Y veremos que en 3 años se habrá triplicado la oferta de canales de televisión. Para aquellos que no pueden tener TV restringida, 3 veces más canales que antes. Ahora sí que ahí se ven. Claro. Ahí se ven. Es impresionante la oferta. La última. Alicia, con todo gusto. ¿Cómo te explicas que el sector de telecomunicaciones y radiodifusión, que durante años estuvo creciendo por debajo del PIB Lentium, hoy tenga un ritmo de crecimiento 3 veces mayor? 3 veces más alto. O sea, 10% jamás había visto. ¿O cómo te explicas esta cantidad de inversión que sigue llegando al sector? Desde la Junta de Gobierno del Instituto, ¿cómo me lo pueden traducir? Porque pues ya no es un sector ni muerto ni moribundo. Esa es una totalmente parte interesante. En el segundo trimestre de 2015, el PIB nacional incremento fue de 2.5. En nuestro sector fue de 8.8. Órale. Oye, a ver, no quiero ser condescendiente, comisionado. ¿Y la inversión? Porque ¿la inversión? La inversión no tiene el nivel que debiera estar. Ese es uno de los pendientes que tenemos. Seguir propiciando condiciones exacto de inversión. ¿Por qué no está, es lo a donde iba? ¿Por qué no se alcanzan los niveles de inversión que garanticen en su momento que estos beneficios se consoliden? Ay, oye, pero pues entran con 3,000 millones y todas las empresas invierten entre 200 y 250 millones de pesos por año, me parece. Ve la inversión que está realizando Total Play, pero, y te impacta. Pero aún ¿no? aún así en el conjunto no está terminando de hacerse esta gran masa que podría darle continuidad. Tenemos que generar el ecosistema donde haya incentivos a la inversión, porque la inversión no puede ser por decreto. Eso no funciona en ningún lugar del mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que abrir más espectro, más oportunidades de competencia. Tenemos que solventar y resolver los problemas de barreras a la competencia que hay, por ejemplo, acceso a infraestructura, uh-huh, acceso a sitios públicos. Es que tiene la política del delay. Que esa inversión llegue y siga beneficiando, porque tenemos una buena racha de varios años en el sector. El sector es de alta productividad, de cambio tecnológico acelerado, de buenos rendimientos a nivel mundial, y eso motiva que siga habiendo apuesta e inversión en el sector. Pero para ser sostenible, tiene que haber un entorno que dé seguridad de largo plazo, y en eso estamos trabajando. Pues es sumamente interesante este tema de las telecomunicaciones en términos de competencia, en términos de inversión y en términos del impacto que puede tener en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Para mí lo más interesante es que han bajado los precios, tengo más acceso, estoy en todos lados, veo todo lo que quiero. ¿Y tienes internet más rápido en tu celular? Ustedes ya saben que yo soy la sabandija materialista en todos estos temas. Me preocupa que esos beneficios no se logren consolidar. ¿Por qué? Porque si no, mi billetera no descansa. Exacto, ahí es lo que era, que sean pues sostenibles. Como ha dicho y nuestro invitado, depende, hay que seguir ahí, hay que seguir presionando madurez, desde su ¿no? punto de que vista. Que las medidas tengan tiempo y madurez. Más calidad para más mexicanos. Bueno, pues. Muchísimas gracias. Muy bien. Esa nos quedamos, ¿verdad? Nos las quedamos. Adolfo Cuevas, Teja, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta billetera. Mauricio, Alicia, Oscar. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ya saben, nos pueden ver donde quieran. Hasta luego.